Bueno, hablaremos ahora de las enfermedades carenciales del sistema nervioso central. Ahí podéis ver varios en el esquema, de los cuales vamos a hablar solo de una, la enfermedad de Wernicke, ya que la segunda, que es la sanación combinada o aguda de la médula, hablamos de ella en el tema de mielopatías. La enfermedad de Wernicke no es ni más ni menos que un déficit nutricional de vitamina B1, de la tiamina. Hay que esperarlo en pacientes que nos cuenten que están desnutridos, con muchas náuseas, luego muchos vómitos, sean por quimioterápicos o por embarazos, ¿vale? La hiperemesis gravídica. Entonces, este déficit de vitamina B1 lo que hace es que el cerebro no puede usar correctamente la glucosa. Entonces, nos va a ir provocando una clínica característica que va a ir apareciendo lentamente a lo largo de varios días y que consiste en una triada, como puede ser la alteración ocular, el paciente va a contar que ve doble, sobre todo un sexto, ¿vale? O que tiene un nistagmo, que está como mareado. Cuando camina, está torpe, está atáxico, y eso va apareciendo posteriormente, a los 2 días, a los 3 días. Y lo último, cuando viene al hospital, es cuando suele traer a la familia, es cuando el paciente ya está confuso, está en casa pero empieza a hacer tonterías, no reconoce bien a los familiares. Va apareciendo de izquierda a derecha, es decir, la alteración ocular lo primero, luego la ataxia o el cuadro confusional. Y cuando tú le pones el tratamiento reversible, sí, siempre cuando ese cuadro confusional no haya progresado, a lo que sabemos en el Korsakoff, el paciente se quede con una amnesia anterógrada, es decir, el paciente no es capaz de retener ya nada desde el momento que se le instaló el cuadro hasta el resto de su vida. Es decir, todo lo que le pase cada 10 minutos, cada 5 minutos, se lo va a olvidar. Y va a inventarse las cosas. Es decir, sí, yo a usted le conozco porque yo. Usted es amigo mío de pequeño. Y el paciente, como sabe las cosas, pues se le inventa todo. Y a todo dice que sí y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, si tú das tiamina, que es el tratamiento, antes de instalarse ese síndrome de Korsakoff, el cuadro es reversible y revierte de la misma forma que ha aparecido. Lo primero, desaparecen las alteraciones oculares. Luego, desaparecerá la alteración de la marcha, el paciente ya no camina táxico. Y lo último que desaparece es esa confusión. ¿Vale? Hay una cosa que hay que tener muy clara, y es que los pacientes desnutridos, antes de poner, por si acaso, antes de poner cualquier tipo de glucosado cuando viene a la urgencia, cuente lo que te cuenten, primero, que ponerle vitamina B1. El nombre comercial es Venerva. Vitamina B1, porque si a lo mejor viene con un mareo tonto o ve mal pero no te lo cuenta, solo te cuenta el mareo y tú le das vitamina, o sea, tú le das glucosa lo primero, le precipitas un Wernicke rapidísimo y le puedes producir un síndrome de Korsakoff, ¿vale? Generando esa amnesia anterógrada. Entonces, todo paciente alcohólico que tenga por cualquier cosa o que sospeches que puede ser alcohólico o tal, vitamina B1. Y luego ya le pones la glucosa que haga falta. Las lesiones características que se pueden apreciar en resonancia magnética son lesiones en los cuerpos mamilares y en la región central de los tálamos, de ambos tálamos. Vamos a presentar ahora la siguiente patología de desmielinizante del sistema nervioso. En este caso periférico, el síndrome de Guillain-Barré, o también llamado polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda. Habitualmente se asocia a un cuadro infeccioso previo, es decir, muchas veces nos cuentan un antecedente infeccioso, sea faríngeo o respiratorio, el cual a la semana siguiente comienza este cuadro clínico, consistente en una tetraparesia, es decir, una pérdida de fuerza de brazos y piernas, de predominio distal, es decir, comienza en las piernas porque tienen los nervios de mayor longitud, y realmente comienza a andar, que le pesan los pies para levantar, para hacer el juego del pie, le cuesta. Pues realmente va subiendo hasta llegar a las rodillas, y ya como cada vez tiene que hacer más esfuerzo y luego ya empieza a aparecer en las manos y a extender por las piernas. Es cuando empiezan a consultar a los pacientes. Es una tetraparesia flácida, porque es una motoneurona, arrefléctica, es decir, cuando sacan los reflejos el paciente los pierde. No los tiene, porque estamos hablando de una afectación de segunda motoneurona. El reflejo cutáneo plantar será flexor o ausente y a la larga, al cabo de unas o 2 semanas, si no pones tratamiento, el paciente puede tener una parada respiratoria por pérdida de fuerza, porque va ascendiendo hasta llegar a la musculatura respiratoria y el paciente fallece por ese motivo. Aparte, es típico la afectación de los dos lados de la cara con una parálisis facial bilateral. Y una disautonomía, es decir, estos pacientes tienen que estar monitorizados porque tienen taquicardias, bradicardias, hipertensiones, hipotensiones que hay que controlar y que hay que vigilar continuamente. Estos pacientes, la causa de muerte es la respiratoria, como el síndrome de Guillain-Barré y el ELA. Él no puede respirar. Pues estos pacientes deben vigilarse estrechamente y meter la UVI si hace falta para entubar o para hacer una ventilación externa para evitar las complicaciones. El cuadro suele tener un buen pronóstico, recuperar casi íntegramente en 1 o 2 meses.
existe una variante del síndrome de Guillain-Barré, que es el síndrome de Miller-Fisher, que se parece un poco al síndrome de Wernicke, que consiste en una oftalmoparesia, más ataxia, más areflexia. Es decir, cuando no tienes antecedente, que os he dicho antes del síndrome de Wernicke, y ahora además se añade que cuando saca los reflejos está arefléctico el paciente. Cuadro clínico, como os pongo ahí, es un varón joven que ha tenido un catarro hace una semana y que ahora viene con debilidad progresiva ascendente desde el distal de los pies hasta las rodillas, se empieza a notarlo ya en los brazos y que además tiene abolición de reflejos tendinosos sin afectaciones de los movimientos oculares, porque si los tuviera habría que pensar en un Miller-Fisher. Respecto al diagnóstico, las sospechas de forma clínica, con el cuadro que os he comentado, y posteriormente hay que hacer pruebas, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, donde se ve que hay un aumento de proteínas sin aumento de celularidad, es decir, una disección albuminocitológica. Pero eso tarda en aparecer una o dos semanas, es decir, que en fase aguda puedes no verlo. Pero con la clínica ya deberías sospecharlo y deberías intentar hacer una terapéutica de la que ahora hablaremos. Otro manejo que podemos hacer con el paciente de cara a ajustar el diagnóstico es un electromiograma. Es el primer signo diagnóstico que podemos encontrar, y es la ausencia de ondas F. Las ondas F son las ondas que se producen a la hora de estimular un nervio. Entonces, hay un circuito anterógrado hacia los nervios distales y un retrógrado hacia la médula. Bueno, pues esa ausencia de onda F que registramos nosotros es característica de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso periférico. Aparte, pues como es una desmielinización, encontramos con el paso del tiempo que se produce una disminución importante de las velocidades con un aumento de las latencias distales y los potenciales de acción. El tratamiento, soporte ventilatorio, es lo más importante, y luego un tratamiento para acabar con la clínica o la presión clínica sería administrar inmunoglobulinas intravenosas durante varios días. Esa es una opción frente a la de la plasmaféresis, que es hacer una limpia de todas las inmunoglobulinas que tenga el paciente. Las dos opciones son igual de válidas.